Estás en vivo. Muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan aquí en laúnica.tv. Hoy nos encontramos nuevamente en un de estos programas que buscan conversar con diferentes actores, con diferentes personalidades que nos podrían ayudar a llevar y sobrellevar un poco lo que es esta pandemia, este virus que estamos viviendo actualmente a nivel nacional. El día domingo tuvimos al doctor José Toala, que nos explicó un poco más sobre el COVID y además nos utilizó también diferentes remedios caseros que no eran prudentes usarlo, caso del eucalipto, también remedios como que no se aconsejaba tomar en gran cantidad, sobre todo si había una duda sobre si era COVID, lo que es el paracetamol. Pues muy bien, en esta ocasión tenemos a una invitada que es una psicóloga clínica y en estos momentos le vamos a dar paso a ella. Se llama Paola Rodríguez, es psicóloga de profesión con una maestría en psicología y actualmente está cursando una maestría en neurocirugía. Ha trabajado con problemas emocionales de conducta y en diferentes instituciones públicas y privadas. Y actualmente está laborando en el área de la salud hospitalaria y además de las consultas privadas. Paola, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a este programa que estamos tratando de inducir a las personas sobre los diferentes cambios emocionales que han vivido, sobre todo con esto de la cuarentena y aislamiento. ¿Qué tal, Lu? Buenas tardes a toda la ciudadanía naranjaleña. Bueno, realmente me complace estar comunicados con ustedes por este medio, aunque estamos pasando difíciles momentos, ¿no? Es importante que podamos mantener tal vez estos espacios para que de alguna manera poder llegar a las personas y contribuir en estos diversos cambios que estamos presentando frente a una catástrofe en cuanto a la salud. Hay muchas afectaciones que están causando a nivel psicológico, ¿no? Y estamos dispuestos también nosotros a de alguna manera poder ayudar a enfrentar de alguna forma toda esta situación. Ok, a ver, desde que se inició esta cuarentena en el Ecuador hace más o menos un mes y algunos días, se han notado ciertos cambios en la vida cotidiana de las personas. Al estar inmersos en una estadía prolongada ya en nuestras casas, esto ha denotado cierta incertidumbre y si antes pedíamos vacaciones, actualmente uno lo que quiere es volver al trabajo. Ya como para entrar en materia, vamos con una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las principales afectaciones emocionales que están padeciendo las personas ahora en cuarentena, como decíamos hace un momento, por el aislamiento? Ya, bueno, sí, recordemos que este es un impacto, ¿no?, en la salud, no solo física, nosotros lo hemos llevado como que fuera solamente una situación física. Es un impacto psicológico también, que ha producido muchos cambios. Los cambios se están dando a notar hoy por hoy en cuanto a lo conductual, al comportamiento que estamos teniendo, en cuanto al pensamiento que estamos teniendo y en cuanto a las emociones que estamos teniendo. Es en la cuarentena donde empiezan entonces a salir a flote todas estas afectaciones. Recordemos también que hay dos tipos de población en cuarentena o en aislamiento, ¿no? Que es la población, en este caso, que tiene alguna afectación más cercana con algún paciente o familiar con COVID y la población que no tiene una cercanía con la población COVID, pero igual está pasando por cambios dentro de su cotidianidad. Entonces, vamos a hablar de estos dos tipos de grupos poblacionales. La conducta principalmente afectada es la rutinaria, ¿no es cierto?, en cuanto a las actividades que hemos tenido, que hoy las dejamos de tener, y estamos teniendo una conducta desordenada, estamos teniendo una conducta que nos ha llevado tal vez a tener actividades o a tener una improvisación de actuares. Y es cuando empezamos nosotros a verlo plasmado en las compras innecesarias, en las salidas innecesarias, en el tal vez despreocuparnos de nuestro cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esto es una alteración en la conducta humana que está teniendo, en este caso, la persona que está en aislamiento.
Otras de las situaciones que también están empezando a afectar son las ideas, o sea, son los pensamientos, el pensamiento irracional que estamos teniendo en cuanto a tal vez decir, bueno, no, esto no me va a pasar a mí, o esta situación no se da en este caso, es para otras personas, o las clásicas, o las que estamos viendo más seguido, que son tal vez en las conductas emocionales que decimos, me siento triste, estoy deprimido, estoy ansioso. O sea, todos estos cambios psicológicos, ya sean comportamentales, ya sean de pensamientos irracionales y ya sean de emociones, tal vez con altibajos, todo esto está causando en el ser humano que esté teniendo hoy por hoy las afectaciones psicológicas que están marcando el punto de orden o de desorden en cuanto a afrontar esta crisis. Ok, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para evitar o para reducir, en todo caso, este nivel de estrés que nos estaría afectando, repito, por el aislamiento, por las diferentes emociones encontradas? ¿Qué debemos, cómo hacemos para evitar esta ansiedad? O para que suba, en Bueno, todo lo caso, los niveles de principal ansiedad. para que bajen. Bueno, en todo caso, lo principal es tal vez nosotros, este es un trabajo que empieza de adentro para afuera, ¿no? O sea, lo principal es que nosotros podamos poder identificar, o sea, hoy por hoy, ¿qué actor soy yo en todo esto? ¿Qué actor? ¿Cómo estoy actuando? O sea, si yo puedo identificar afectación dentro de mi conducta, que tengo una conducta desordenada, que estoy saliendo innecesariamente, que me estoy exponiendo a riesgos innecesarios. Entonces, si yo tengo esta, yo tengo que lograr identificar primero, ¿cómo estoy yo? Si yo me siento triste, si yo me siento que mi actividad cotidiana ha cambiado, que no puedo dormir, que estoy alterado. Entonces, el primer punto es que podamos identificar cómo nos estamos sintiendo a nivel personal. Una vez identificados nosotros cómo estamos a nivel personal, podemos de alguna manera empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué hago conmigo? ¿No? Entonces, ¿y ahora qué actor yo voy a ser dentro de esta catástrofe? ¿Qué actor yo voy a ser dentro de esta dificultad que estamos teniendo? ¿Cómo quiero contribuir yo? O sea, las preguntas tengo que empezármelas a hacer yo. Recordemos algo muy importante. Todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que ha pasado, a veces nosotros tenemos la esperanza de que deje de estar y que volvamos a estar como antes. Y este es un punto fundamental, ¿no? O sea, las cosas no vuelven atrás. Hoy es nuestro punto de partida. Nosotros tenemos que trabajar en este momento en empezar a reconstruirnos hoy, ¿no? ¿Con qué hago ahora? Que es el punto fundamental. Entonces, lo indicado puede ser, si a mí me hace falta, si yo tengo una alteración en cuanto a mi conducta, entonces voy a organizar mi conducta, voy a organizar mi rutina, voy a organizar mis actividades. Y a mí, si yo estoy viendo que tal vez mis pensamientos están siendo influenciados por cosas negativas, entonces tal vez yo tengo que poner un stop, un alto y decir, bueno, ahora yo voy a delimitar o a clasificar ciertas informaciones que están llegando, voy a dejar de contagiar o de viralizar esta información que me está afectando. Si yo estoy viendo que estoy emocionalmente decaído, desanimado, bueno, entonces yo tengo que de alguna manera tratar de identificar eso y reunirme, relacionarme virtualmente con personas o con videos o con algún recurso que yo pueda contar para poder motivarme o poder buscar una salida de enfrentamiento. Este es un momento de que nosotros empecemos a buscar nuestros propios recursos personológicos y dejar de tal vez esperar o estar en la gran espera de que ¿quién me resuelve, no? ¿Quién me dice todo lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo lo tengo que hacer? Hemos caído en el error de que estamos esperando que nos digan todo lo que tengamos que hacer. Y como sabemos, no tenemos una respuesta a ciencia cierta. Lo que puede ser recomendable para uno quizás no es recomendable para otro. Entonces es el momento de empezar a
a redescubrirse, ¿no? A reinventarse y nosotros mismos poder sacar y activar nuestros propios recursos personológicos para poder afrontar esta crisis. Ok, bueno, avanzando en las redes de preguntas, ¿no? Bueno, saludamos al resto de personas que nos están sintonizando y están siguiendo esta transmisión en vivo. Bueno, casualmente para la tercera pregunta que tengo por plantearte, dice, ¿por qué existe esta apatía con respecto al pensar, esto no me va a pasar a mí? Casualmente, uno de los comentarios que nos acabaron de poner en el grupo es sobre que en la Ciudadela Quirola, a ver, en la... Sí, en la Ciudadela Quiro, en la Ciudadela Quirola Bonilla 3, sostienen que no están respetando el toque de queda. Casualmente es como un llamado de atención. No se incluyen dentro de porque no creen que les vaya a pasar. Por eso, casualmente, cabe esta pregunta de ¿por qué existe esta apatía con respecto a esto? ¿Por qué el no me va a pasar a mí? Claro, es allí donde vemos la alteración. Precisamente la apatía nos está demostrando que estamos afectados. O sea, esto es una forma de decirnos, hay afectación, ¿no? Tal vez, ¿no? Si yo tengo algo que me está causando en estos momentos a mí, siendo una amenaza, y me voy contra ella, o sea, no es algo racional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos siendo apáticos a acceder? Porque no hemos estado preparados para esta situación. No nos han preparado emocionalmente, no nos han preparado psicológicamente. Y estamos empezando a vivir un falso positivismo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, que nosotros empezamos a encubrirnos y decir, no pasa nada. O sea, tal vez. Yo sí salgo, o tal vez yo a mí no me va a pasar, o eso le pasa a las personas que estén con las defensas bajas, pero a mí no, o sea, eso le pasa a fulano, a sutano, o sea, y entonces yo me empiezo a encubrir, entonces me empiezo a encubrir y empiezo a tener un positivismo. Creo que estoy siendo positiva tomando esa actitud y entonces rechazo todas las medidas, pero esa es una afectación que está teniendo la persona, ¿no? Está teniendo una afectación y está de alguna manera viralizando también esto. O sea, queremos decir, quiero hacer entender algo, ¿no? O sea, yo no estoy aquí para señalar o puntualizar qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal. Tal vez esa no es la intención. Si tuviéramos las respuestas y fuera espectacular, o sea, lo que resulta para uno no resulta para otro. Pero si bien es cierto, ¿no? Todos estamos viviendo esta situación de una manera muy compleja. Entonces, cada uno está respondiendo en base a los recursos que está teniendo y en base al conflicto que se le esté presentando. Que la gente en estos momentos incluso sea empática con todo esto es una afectación. O sea, nosotros es momento en el que debamos tal vez de contribuir, ¿no? Contribuir quizás animando a las personas a que no hay una cura para esto. La única forma de poder nosotros contrarrestar tal vez es el cambio de nuestra conducta, el cambio de nuestro comportamiento. Entonces, tal vez esa es la forma de empezar a viralizar y de alguna manera ir contrarrestando todos estos efectos psicológicos que estamos teniendo. Ok, bueno, un saludo a Hugo Del Fante que dice que se conecta desde Uruguay. Hay una, Josh Abe habla sobre que tomen Pasinerval, que es como un calmante de ansiedad, supongo. ¿Qué tan buenas son estas, saliéndonos un poquito del contexto, estos calmantes, estos relajantes, tienen un efecto bueno? ¿Hay efectos secundarios? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Un temito un poco fuera del contexto. Bueno, la pasiflora, como la valeriana, entonces son calmantes naturales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizarlos normalmente? No causaría ninguna afectación por el hecho de ser natural, ¿no? Entonces, sí podemos ayudarnos con algo para que nos ayude a conciliar de mejor manera el sueño, no estaría afectando. Realmente, si pudieran utilizarlo con regularidad, no pasa nada. Lo que sí es muy necesario, ¿no?
para poder, recuerden que lo que está afectando a todo esto es haber perdido las rutinas, ¿no? Y haber perdido tal vez el orden de nuestra vida que llegaba, que llevábamos. Entonces, sí es recomendable que nosotros en lo posible podamos reestructurar ciertas cosas como el hábito de orden, como el hábito de alimentación, como el hábito de aseo, ¿no? En situaciones básicas que no, para que tal vez podamos ir nosotros afrontando esta calamidad. Bueno, y con respecto a eso de las modificaciones, en muchos casos se ha dado, pues se está dando, de que de las alteraciones con respecto a los horarios de la alimentación. Normalmente se desayunaba a las 7, se almorzaba a las 12, se cenaba a las 6. Ahora le han extendido, le han metido 4 o 5 horas porque desayunan a las 10, 11, están almorzando 3, 4 y están merendando casi que cenando 10, 11 de la noche. A eso era lo que hacía referencia sobre esto de no dejar que se alteren los horarios e incluso el arreglo personal. Claro, o sea, recordemos algo, ¿no? O sea, nosotros estamos en una situación que día a día estamos tratando de ir resolviendo, o sea, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento esto cese, ¿no? Entonces, sí es importante que hoy, o sea, hoy nosotros nos enfoquemos en, a ver, o sea, mi día va a ser así de hoy en adelante. ¿Cómo va a ser mi día de hoy en adelante? Yo tengo que vivir hoy. O sea, yo vivo hoy con el virus, no para el virus. O sea, yo vivo hoy con la dificultad, no para la dificultad. Si yo me empiezo a enfocar tal vez hoy en que voy a tener medidas de autocuidado, pero voy a seguir viviendo, voy a continuar tal vez con mis rutinas básicas de orden, de arreglo, de alimentación, de aseo, de sueño, ¿no? Esto me hace que yo empiece a respetar estas tal vez situaciones de mi vida. Esto hace que yo vuelva a encontrar o a reconectarme, a encontrar sentido a las cosas y vuelva a reproducir. O sea, yo tengo que reestructurar mi vida y empezar a pensar que yo tengo que seguir funcionando y tal vez de una manera diferente, pero funcionando. O sea, esto hoy es momento de que todo este estrés que estamos teniendo, toda esta dificultad emocional que estamos teniendo, funcione, pero de manera positiva. O sea, tenemos dos tipos de estrés, ¿no es cierto? El positivo y el negativo. Nosotros hoy estamos viviendo una situación estresante, pero tenemos que hacer que funcione positivamente, ¿ya? Y no caer en estos autoabandonos. O sea, que aparte de no contribuir, me afecto yo. Entonces, eso es importante, ¿no? De que a todo esto yo empiece a hacer la tarea conmigo. Ok, bueno, Cintia Tapia le envía saludos. Sé que es una gran profesional, se ve que la conoce. Sí, Cintia Tapia Bravo. Saludos. Bueno, exacto. Ahora, hablemos de justo lo que estaban diciendo, pues no, ¿qué cree que la afectación venga? Sobre todo cuando hay una presión extra. Hace un momento manifestaba sobre el hecho de que hay una cierta ansiedad de esperar a que todo esto pase y apenas pase esto, yo voy a hacer tal cosa. Apenas pase esto, como que se va a salir a la calle a gritar. Como que esa ansiedad, eso que va aumentando. ¿Cómo reducir esa presión de estar pensando, ya va a pasar? Y cuando pase, voy a hacer esto. Cuando pase, voy a hacerlo de acá. Cuando pase, todas esa serie de sentimientos y emociones que está ebulliendo dentro de los ciudadanos. Bueno, ¿no? Como lo manifestaba, la pregunta tal vez tenemos que empezar a restablecernos, y no es el qué voy a hacer luego, es tal vez el qué tengo que hacer ahora. Hoy por hoy, mi trabajo es buscar las estrategias personológicas, o sea, empezar a buscar mis propios recursos, ¿ya? Para poder yo afrontar luego la calamidad. Nosotros estamos pasando por pérdidas irreparables de personas, de familias, económicas, sociales.
Estamos pasando por una situación de pérdida tras pérdida tras pérdida. Y esto va a tener una consecuencia, obviamente que va a tener una consecuencia, en muchos de los casos negativa, ¿no? Y es hoy el momento de prepararnos para qué hago ahora para que yo mañana pueda afrontar estas consecuencias. Mi tarea es hoy. Nosotros pensamos que tal vez estar en casa es hoy hacer nada, pero tal vez hoy es una tarea estar en casa. Nosotros pensamos que estar tal vez aislado es hacer nada, pero tal vez hoy es esa nuestra tarea. O sea, la intención es buscar cómo nosotros reconstruimos nuestro pensamiento hoy para poder funcionar mañana. Entonces, yo puedo tener un listado de pendientes que yo tengo que tal vez reestructurarlos. Entonces, nosotros necesitamos empezar a buscar en nosotros mismos cuáles son mis pendientes, cómo quiero actuar yo frente a todo esto. Y de esa manera nosotros podemos tal vez ir prendiendo focos para poder volvernos a concentrar en actividades, para poder volvernos a concentrar en ideas que me hagan funcionar, ¿no? En el hoy y en el mañana. Ok, bueno, casualmente íbamos a entrar en la pregunta sobre que si es bueno o correcto establecer rutinas. Casualmente, Cintia Tapia Bravo pide un consejo y dice, ¿qué consejo para su niño que se le ha grabado, se le ha metido en la cabeza al bebé que no puede salir de la casa? Y casualmente, Jessica Pizarro Chalén también le envía saludos. Y dice que es un excelente profesional y tiene una pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a su hijo con autismo para, una vez que pase todo esto, pase la cuarentena, para que retome sus rutinas? Entonces, bueno, vemos la afectación en los niños también, en los pequeños de la casa, que no entienden de pronto el complejo tramado que está pasando actualmente, pero también se sienten afectados con, no puedo ir al parque, no puedo salir a tal lado. Cómo intentar que retomen o que manejen este encierro. Saludos, Jessica. Saludos, Aidan. A ver, nosotros tenemos grupos poblacionales, ¿verdad? En este caso, el grupo de atención vulnerable que nos tenemos que enfocar. Tenemos nosotros el grupo de adultos mayores, tenemos el grupo de niños, de mujeres embarazadas, de personas con discapacidad. Este es un grupo de atención vulnerable, a quienes nosotros debemos regularle la información que están recibiendo en primera instancia, ¿no? Hay que regular la información. Yo tengo que controlar y reducir el uso de la información o de la desinformación que está llegando a casa, porque esto genera ansiedad dentro de este sector poblacional. Al yo decir o al yo tener tal vez un televisor prendido con noticias, que puedan percibir los niños, los adultos mayores, ellos no tienen en su momento, no tienen cómo, lo que captaron del aire es lo que se les quedó, no tienen manera tal vez de poder contraponer o esa información, ¿no? De alguna manera verificarla. Entonces, se quedan con la información impactante que les llegó. Eso es lo que nosotros tenemos que tal vez tratar de cuidar. A los niños hay que hablarles que estamos pasando por dificultades, pero con un lenguaje más didáctico, ¿no? O sea, tenemos que abordarle que ahorita no se puede salir en este momento, pero en este momento podemos hacer otra actividad. O sea, yo no es que le voy a enfatizar en todo el problema, en todo el conflicto que está viviendo, pero sí le voy a decir que hay que cuidarse y que en este momento no tenemos que estar en casa y podemos proponer una actividad dentro de casa, ¿no? O sea, armarle una rutina dentro de casa con nuestras personas con discapacidad de igual manera, ¿no? En este caso, las personas que tienen afectaciones como autismo, son personas que ya han tenido o tienen una rutina establecida. Bueno, poquito a poquito vamos a ir cambiando las rutinas. O sea, la intención no es estar inactivo, no es estar perdido. Es, a veces nosotros estando dentro de la misma, ¿por qué se ha dado el problema? Porque estando dentro de la misma casa nos desconectamos. Entonces,
¿Por qué hay tanta problematización con el aislamiento? O sea, estamos dentro de casa y es cuando más han salido las afectaciones o los problemas de pareja, con los hijos, con el abuelo, con dentro del grupo familiar. Entonces, nos dan el día que tenemos que salir y queremos salir corriendo. Entonces, allí, esto es una afectación, es una idea que estamos teniendo de que, a ver, yo necesito salir, entonces nos exponemos innecesariamente, pero es porque está afectado el núcleo familiar, es porque el núcleo familiar está afectado. Entonces, si nosotros empezamos tal vez a ver, a identificar, ¿qué es lo que tal vez dentro de mi familia está afectando? ¿Qué dentro de mi familia me está causando una problemática? Y empezar de eso a irlo anotando, a irlo puntualizando y a irlo trabajando. Entonces, allí nosotros empezamos a trabajar dentro de las afectaciones que se nos estén presentando dentro de la vida familiar. Entonces, a veces yo puedo ver que me está causando una afectación con la pareja, pero no lo resuelvo. Entonces sigo ahondando en la problemática familiar y causando, generalizo la ansiedad dentro de la casa. Entonces, si yo sé que mi niño con autismo no tiene rutinas, pero no hago rutinas, o sea, no reestructuro tal vez una nueva actividad con él, o sea, no estoy contribuyendo. La intención es que yo pueda identificar qué es lo que está afectando dentro de mi entorno familiar y de allí poder tomar los correctivos necesarios. Ok, bueno, Juan Pablo dice desde Quito, ¿qué tal? Saludos, doctora. En realidad, más como duda, dice que en realidad este virus, si lo contagiamos, ¿nos vamos a recuperar? ¿O cuáles son las posibilidades de sobrevivir? Supongo que es esto, las dudas, de pronto un poco la desinformación sobre qué es lo que puede pasar con respecto a si a uno adquiere o no. Es el eterno o el pensamiento sobre cómo manejar y cómo sobrellevar si es que a uno le da. Claro, o sea, recordemos que de lo que veníamos hablando, ¿no? Las afectaciones emocionales que se dan en el comportamiento, en el pensamiento, en el sentimiento, en las emociones propiamente, ¿no? Entonces, precisamente una de esas es el miedo, ¿no? El miedo que me va a dar y cómo hago y me recupero, no me recupero o me muero, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte, a toda esta situación que se nos está dando. Porque no tenemos hoy por hoy una información clara, ¿no? No hay estudios. Nosotros estamos pasando esta calamidad después de 100 años, ¿no? Entonces, no hay estudios, estamos viviéndola, estamos sintiéndola. O sea, yo no me atrevo a juzgar a nadie por cómo sienta su conflicto, por cómo sienta su afectación en cuanto a enfrentar la pandemia. Entonces, no puedo juzgarlo, no puedo decirle, tú estás haciendo las cosas mal o tú estás haciendo las cosas muy bien. Es nuevo todo esto, es nuevo. Lo único que yo sí, tal vez puedo decirle es que nosotros podamos ir identificando si me está causando una imposibilidad o estoy dejando de funcionar yo por tal o cual cosa. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo empiezo a resolver? No tenemos cura. No tenemos cura. O sea, la única forma es nuestro autocuidado. Hoy nuestro único tratamiento es el autocuidado y es en lo que tenemos que tal vez enfatizar, ¿no? Que yo no puedo decirte te vas a infectar o no te vas a infectar, pero sí puedo decirte tú puedes prevenir esto. Tú puedes prevenir infectarte del virus, no solamente de manera física. Recuerda que hoy está viralizado las afectaciones emocionales también. Entonces, tú puedes prevenir, puedes cuidarte, no de manera física, o sea, con todo el protocolo que estamos teniendo de aseo, de limpieza, y también puedes empezar a cuidarte de manera emocional, ¿no? Evitando toda esta situación de información que están afectando a la población en general. Ok, bueno,
Como decíamos, hablando sobre de que si se debe hacer algo, se debe establecer rutinas, se debe establecer el hacer algo, no mantener la conducta de que como estamos en casa no hay nada que hacer. Pero bueno, ahora, por ejemplo, por ahí se ha leído mucho sobre en esos chistes, en esos memes que le suelen decir, sobre hay una que dice que Isaac Newton en su cuarentena por la peste negra descubrió las leyes de gravedad y otras cosas más, ¿no? Y la gente se cuestiona, bueno, ¿y tú qué has hecho? La presión de, ya que estás en casa, lee un libro, ya que estás en casa, haz ejercicio, ya que estás en casa, aprende algo. ¿Cómo manejo el hecho de cuando te chocas con, voy a hacer ejercicio, pero me da pereza, voy a leer el libro, pero ya mismo lo hago? Y decir, como tengo tiempo, ¿cómo manejamos esa Claro. contradicción? Claro, o sea, cada persona lo vive a su modo, ¿no? Cada persona lo vive, tiene su perspectiva de las cosas, ¿no? Por eso te mencionaba yo que hay estrés positivo y estrés negativo, ¿no? Hay un estrés que te permite, pese a que tú tengas toda la atención, preocupación, a ti te permite funcionar. Es lo que le pasa al personal de la salud, ¿no? El personal de la salud sí está angustiado, el personal de la salud está temeroso, pero funciona porque tiene que funcionar. Esto es un estrés activo el que ellos están manteniendo. Pero a veces nosotros tenemos desde casa o desde otros sectores, empezamos a dejar de funcionar. Entonces, allí viene el problema, digo, no estoy funcionando, porque me hacen sentir que estar en casa es no funcionar. Entonces, si a mí se me mete aquí que estar en casa es no hacer nada, entonces yo tengo esa idea, ¿no? Irracional de que estar en casa es no hacer nada. O sea, y no funciono, no funciono. Entonces, tal vez, ¿no? Isaac Newton, no tenía afectaciones familiares y pudo haber enfocado toda su atención, por así decirlo, y concentrarse en hacer materia, ¿no? Entonces, en producir. Pero nosotros no podemos decir eso si tenemos tal vez a familiares, amigos. Aquí en Naranjal todos son muy conocidos, ¿no? Entonces, si tenemos algún familiar, algún amigo que esté teniendo esta afectación, y entonces obviamente me va a causar un impacto y obviamente me va a desmotivar y voy a perder las ganas de hacer, ¿no? Entonces, es aquí cuando nosotros, yo siempre digo, a ver, está bien que yo me pueda sentir mal. Está bien que yo me pueda sentir mal, que esté afectada y que tal vez deje de funcionar un día o 2 días. Está bien, es normal, porque somos seres humanos y tenemos miedo y estamos enfrentándonos a todo esto que es incierto. Pero llega un momento en que yo digo, bueno, pues entonces a redescubrir, ¿no? A reestructurar mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de procesar y mi forma de enfrentar. Y es allí donde yo me tengo que empezar a plantear qué hago ahora conmigo. O cómo quiero ser, tal vez cómo quiero actuar, perdón, en esta escena, ¿no? ¿Con funcionamiento o sin funcionamiento? ¿Cómo quiero actuar? ¿Propositivamente o negativamente? ¿Yo quiero ser una persona que genere conflictos, que genere miedos, que genere ansiedades? ¿O quiero ser una persona que tal vez pueda contribuir con una llamada a un amigo, a un familiar? O sea, que pueda contribuir con ideas, que pueda contribuir con aportes. O sea, es aquí donde yo puedo pasar las afectaciones, pero me voy a quedar viviendo con las afectaciones. O me puedo replantear, reestructurar, a ver, bueno, ahora es momento de buscar el plan B, de activar mis recursos, de activar mis ideas, de buscar la manera, porque dentro de en casa yo tengo un actuar también. O sea, dentro de casa yo tengo una forma para poder funcionar, o sea, dentro de casa yo estoy contribuyendo. Entonces, yo tengo que empezar a pensar que mi tarea desde casa o mi tarea desde el aislamiento es una tarea no solamente conmigo, es una tarea de conciencia social. O sea, yo estoy ayudando a que si yo no salgo, a que si yo no, tal vez me Expones. arriesgo innecesariamente, no me expones, de esa manera
Yo no expongo a mi núcleo familiar, yo no expongo a mi comunidad, yo no expongo a mis amigos, o sea, conmigo no estoy yo sola, o sea, vienen cinco, entonces vienen cuatro, vienen tres. Entonces, es momento de replantearse que estar en casa es una tarea, ¿no? Es la tarea que hoy me sirve. O sea, es tal vez mi medicina contra el virus. Entonces, todo va a depender de cómo tú empieces a enfocar tu actuar. Entonces, dejemos, tal vez, les invito a dejar de pensar que es hacer nada. O sea, y lo más catastrófico que estamos viviendo hoy es estar aburridos, ¿no? Entonces, reestructuremos todos estos pensares y tal vez sea la manera de que seamos un poco más propositivos con la población. Ok, bueno, Marglot MT dice, doctorcita, buenas tardes, Kevin, que le den ánimos. Kevin Suárez dice, los medios tecnológicos deben ser utilizados como un bien positivo para mejorar las relaciones psicosociales. El tiempo debería ser productivo en estos tiempos. Bueno, ahora estamos hablando un poco, o nos hemos enfocado bastante en las personas que están bien, por así decirlo, que están con su salud completa dentro de las casas. Pero, ¿y qué pasa con estas personas que mantienen el aislamiento y que están en sus casas, pero con COVID o con alguna otra afectación que les impida salir? ¿Cuáles serían los consejos para estas personas? Bueno, de hecho, un fuerte abrazo, ¿no? Y fuerzas para este grupo, ¿no? Que está viviendo una situación muy compleja, ¿no? Es momento de utilizar todos los recursos y todas las herramientas que nosotros tengamos. Y una de esas es la tecnología. La tecnología nos sirve en estos momentos de una manera impresionante para las personas que están en aislamiento también. O sea, es momento en que nosotros podamos mantenernos en contacto, no exponiéndonos, pero podamos mantenernos en contacto virtual con ellos, siempre con un videíto, con una llamada, con un mensaje, o sea, de hacerles sentir y saber que estamos allí dentro de casa. No es muy recomendable la tecnología, ¿no? Para las personas que están dentro de casa y no tienen ningún contagio. Entonces, porque empezamos a vivir individualizados, ¿no? O sea, cada uno se encierra con su smartphone y se olvidó del resto. Entonces, y es por eso que nosotros empezamos a tener conflictos dentro del hogar, porque cada uno se va por su lado y no establecemos tal vez ninguna actividad familiar. Entonces, en ese caso, con las personas que no tienen ninguna afectación de contagio, sería indicado que puedan establecer una rutina familiar, tal vez de alimentación. O sea, tal vez a esta hora comemos todos y en esa hora conversamos todos y en esa hora que conversamos no utilizamos celulares. Porque incluso hasta eso se está afectando, porque tú vas a comer, pero cada uno come a la hora que quiere y donde quiere. Entonces, imagínate todas estas situaciones que estamos teniendo dentro del plano familiar que terminan afectando a todos, ¿no? En cuanto a las personas que están, en este caso, contagiadas ya, sí les podría decir, ¿no? Que esto es una lucha, entonces no, aunque se puedan sentir un poco solos, ¿no? Un poco aislados, esto es una lucha y tenemos que empezar a sacar la fortaleza que habíamos tenido guardadas ahí hace mucho tiempo, ¿no? Es momento de empezarla a sacar y darnos cuenta de cuán valientes somos en ir enfrentando todo esto, ¿no? Y no decaer, no decaer. Yo, para las personas que tienen alguna afectación, realmente me pongo a las órdenes. Hugo, si pudieras poner allí mi número de teléfono, no habría ningún problema. Yo puedo estar en contacto con ellos 24/7. Entonces, para un poco de contención, de apoyo emocional y que ellos sientan que estamos con ellos, ¿no? Que realmente todos estamos con ellos. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya les pasamos el número de teléfono para ponerle en las pantallas para que todas las personas sepan y tengan esa herramienta de apoyo. Qué mejor que gracias por esa iniciativa de incluir a las personas dentro de una ayuda telemática, que es lo que se está utilizando últimamente. Bueno,
Ya como para cerrar, como para hacer una última pregunta, ¿qué deben hacer las personas para encontrar la estabilidad emocional? ¿Qué consejos se puede brindar para aceptar esta nueva realidad? Porque hagamos una analogía como cuando una cosa fue el mundo antes del 11 de septiembre y otra después del 11 de septiembre. Cuando miraron a las Torres Gemelas, muchas personas murieron, pero además muchos conflictos vinieron a raíz de eso. Esto, lejos de parecer una cosa solamente de Estados Unidos, acá es una afectación mundial, pero va a haber una repercusión sobre cómo era antes y cómo antes del COVID, después del COVID, porque ahora vamos a tener más, como que nos obligaron a tomar medidas de higiene sobre todo y a no estar tan interrelacionados como estábamos antes y no creer que podíamos salir a nuestras anchas cuando no se nos hacía, se nos ocurría. Hay un antes y un después. ¿Cómo hacemos y qué consejos son valederos para aceptar esta nueva realidad? Evidentemente, ¿no? Evidentemente va a haber consecuencias. Y como te mencionaba, las consecuencias van a ser emocionales, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados, el personal de salud mental tiene que estar preparado también para acoger, ¿no? A todo este grupo poblacional para poder ir reparando de alguna manera las pérdidas que vamos a ir teniendo o que tenemos ya. Si bien es cierto, o sea, se está marcando todo un arsenal de situaciones que pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas familiares, o sea, vamos a venir nosotros recogiendo, es una época de pérdida, es una época en el que nosotros estamos viviendo afectación tras afectación y esto o sea, no podemos cegarnos, esto va a traer consecuencias. ¿Ya? Entonces, nuestra tarea va a ser prepararnos hoy, porque hoy estamos enfrentándola y afrontándola como se venga, como se dé esta situación con el virus. Pero mañana tengo yo que tener habilidades para poder continuar sin lo que tenía. Y sin lo que tenía puede ser sin la persona que tenía, sin el empleo que tenía, sin el dinero que tenía. Entonces, mi tarea es que tal vez yo tenga que irme preparando para afrontar todo eso. Entonces, aquí es cuando yo enfatizo. Mi tarea es en reestructurarme hoy, es empezar en pensar hoy cómo yo puedo fortalecerme y cómo puedo funcionar. Mañana, ¿cuáles son las afectaciones que estoy teniendo hoy y cómo las puedo ir sanando hoy para que mañana yo funcione? Todo esto es algo incierto, ¿no? Que no tenemos recetas, no podemos decir esto se va a hacer, esto tenemos que, o sea, la tarea se va a ir haciendo día a día, día a día. Entonces, hoy hay que trabajar por lo que hoy tenemos que trabajar, que es precisamente en el autocuidado, ¿no? Que es precisamente en la conducta que estamos teniendo, en los pensamientos que estamos teniendo y en las emociones que estamos teniendo. Si nosotros hoy empezamos a tratar tal vez con mayor importancia la salud mental, podemos ir modificando esos comportamientos y podemos ir dejando de tener conductas de riesgo. Entonces, es verdad, o sea, tal vez no necesito salir, o tal vez sí tengo la comida necesaria, o tal vez, aunque se me antoje ahorita hacerme la mejor comida, tal vez con lo que tengo sí puedo mantenerme. Entonces, si yo voy empezando a replantearme todo esto, voy evitando la exposición y voy modificando ciertas conductas. Entonces, y voy de esa manera aplacando y contribuyendo a que esta situación que tenemos con el virus empiece a tomar control. Entonces, hoy tenemos que empezar a funcionar comportamentalmente,
emocionalmente, en nuestros pensamientos, siendo contribuyentes para, o sea, y no seguir causando o no seguir generando afectaciones a la población. Ok, bueno, entonces ser propositivo sería la idea. Con nuestros niños también, ahora que, bueno, el régimen Costa está por, según la ministra de Educación, el 4 de mayo, de forma virtual, que es igual todavía está sujeto a muchas modificaciones. Hay una gran cantidad de padres de familia que todavía están reacios a esa situación porque está complicado, no hay los medios necesarios para entrar en ese parámetro. Pero bueno, los niños van a seguir en casa, por lo menos yo creo que si no es mayo entero, es con suerte. Pero obviamente nadie va a dejar que sus hijos salgan a las calles si es que no hay la previsión necesaria. ¿Qué hacer con estos niños que todavía, aunque ellos no lo sepan, les queda como un mes, por lo menos fijo un mes, que van a estar en casa? ¿Qué ayudas, qué ejercicios, qué actividades les podemos impulsar a ellos? Bueno, sí, los más chiquitines es muy importante también, ¿no? Con este tema de lo escolar. Yo siempre digo, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, la persona cuidadora, es poder revisar, ¿no? Si yo estoy preparada para. Entonces, si yo estoy para que tal vez dar una actividad y esa actividad me genere placer o me genere tal vez un buen momento en buena hora. Pero si yo no estoy preparada emocionalmente y en lugar de yo contribuir a dar una enseñanza, voy a causar una mayor afectación, ¿okay? Voy a generar ansiedad en el niño y voy a generar más conflicto dentro de la casa y voy a generar a que empiece a haber gritos, aunque empiece a haber tal vez golpes, jaloneos, o sea, por el tema de que tienes que hacer la tarea. Recuerden, a ver, algo muy importante. Esto es nuevo para todos, o sea, todos estamos teniendo cambios y es verdad que hay que prepararse para los cambios y hay que ir aceptando los cambios de a poco, ¿no? De a poco. Entonces, no estamos en una situación que es de a prueba. Entonces, vamos a probar. No nos pongamos negativos. El hecho que esta es otra opción y cómo voy a hacer, ¿no? O sea, vamos a probar recién. Vamos a probar si hoy por hoy la educación se establece como virtual. Vamos a probar sin presiones. Vamos a probar. Pero nuestra proposición tal vez pueda ser en que intentemos probar. O sea, no sé realmente cómo se vaya a manejar todavía, de hecho, el sistema de educación, pero sí, podemos nosotros ir tal vez probando con una actividad de leer un cuento o que las actividades que vayan generando las docentes, un fuerte abrazo para las docentes también, sean actividades que no, más de contacto social, ¿no? Que no generen tal vez una preocupación o que no generen un estrés de que tengo que cumplir, tengo que hacer y ahora sí no puedo y ahora sí cómo hago, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Actividades en que puedan tal vez expresarse, tal vez contar una anécdota, una actividad, como para ir entrando en materia, ¿no? Entonces, estos son parámetros que ya va a ir tomando, me imagino, el Ministerio de Educación, van a dar los lineamientos, pero yo sí me atrevo tal vez a recomendar algo que en este momento no es un momento de pensar en presiones pedagógicas innecesarias tampoco, porque es bastante o sea, si nosotros a los maestros nos cuesta tener a los chicos sentados dentro de salón, ¿no? Entonces, imagínense tenerlos sentados y con atención frente a una computadora. Entonces, empezar a armar una dinámica para que se haga la vía o la conexión y la interacción es de a poco, o sea, es de a poco realmente. Así que, y esto. Intentemos, siempre tenemos que intentar darle apertura a los cambios, pero de a poco. Ok, muy bien. Bueno, no solamente nos queda extenderte unas enormes gracias sobre el tiempo y la ayuda que nos has brindado, los consejos que nos has dado a nosotros y a las demás personas que han estado viendo esta transmisión. Y bueno, como palabras de despedida, algunas recomendaciones.
Bueno, un fuerte abrazo para todos. Realmente ha sido un gusto tal vez poder compartir algunos criterios con ustedes. No olvidar, ¿no? No olvidar algo muy importante. Si yo me cuido, cuido a los demás. Tal vez si yo empiezo a motivarme, puedo generar motivación a los demás, ¿verdad? Si yo genero algo importante conmigo, permítanse compartirlo. O sea, si ustedes generan algo importante consigo mismo, permítanse compartirlo y viralizar cosas positivas, cosas que hagan crecer, cosas que animen a los demás. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Un fuerte abrazo para las personas que están en una situación particular con enfermos dentro de casa, pero no desanimen, que en la lucha estamos todos. Y un fuerte abrazo y saludos para todos. Ok, muy bueno. Gracias, Paola, psicóloga clínica. Bueno, de esta forma nos despedimos de esta transmisión en vivo. Vamos a estarnos conectando el día de mañana con el presidente de la Cámara de Comercio de Naranjal, ingeniero Cristian Moreta, con quien hablaremos sobre las diferentes directrices que pueden tomar las empresas con respecto a esta extensión sobre la paralización de labores, cómo hacer para con el sistema productivo, además de consejos sobre cómo podemos las empresas que vayan a redireccionar, que vayan a tomar nuevamente sus actividades, sepan hacerlo de la forma correcta, llevando el control necesario como una especie de seguridad industrial. Nos vemos mañana a esta misma hora. Que tengan muy buenas noches.